Muy bien. Eso es lo que me fascina de este curso, que hacen unas buenas preguntas y lo invita a uno a investigar. Eso está bien. Eso está bien. La felicito. Bueno, entonces, ya formalmente. Formalmente vamos a definir esos elementos del movimiento circular uniforme. Quiero que para la próxima vez, el próximo martes, vamos a hacer un laboratorio sobre movimiento circular uniforme. Lo que necesito es que... Tienes que hacer un laboratorio para el próximo martes. Sí, lo vamos a hacer online, como se dice. Entre de nuevos. Online. Y vamos a redescubrir de pronto algunos elementos de este movimiento circular uniforme. ¿Qué necesito que tengan? Ojalá que tengan otro celular extra para medir el tiempo. Yo les voy a colocar la imagen del movimiento, ¿cierto? Y ustedes van a tratar de deducir las características. Más que todo lo vamos a medir en la próxima clase. Por lo pronto lo que vamos a ver hoy es algunas de las características, algunos de los elementos del mismo movimiento. Es decir, en otras palabras, con eso identificamos enseguida las primeras modelaciones del movimiento circular uniforme. Entonces tenemos, por ejemplo, la frecuencia, que ya la habían leído hace rato. La frecuencia la vamos a representar con la letra F minúscula, de esa manera. Y esa frecuencia se define como el número de vueltas que da el cuerpo en un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera medir la frecuencia de una rueda, tengo que conocer el número de vueltas que yo quiero medir en un tiempo determinado. Digamos, cuántas vueltas realiza en un minuto. ¿Cierto? Entonces, uno normalmente, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a ver. Vamos a buscar el elemento que necesitamos, que es el laboratorio virtual. Ahí está. Ahí se los dejo enseguida también. PHT Colorado. PHT Colorado. Nada más nos interesa el movimiento. Y vamos a tomar, vamos a tomar vamos a ver y no les estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí bien, ¿verdad? ¿Qué les apareció? Una mariquita. Ah, ok. El Una famoso mariquita. insecto. Famoso insecto. Bueno, vamos a suponer que para donde movamos nosotros el cursor, vamos a coger la circular. El vector velocidad, el vector aceleración. ¿Cuál es el propósito? Para un minuto, mirar
¿Qué tiempo? Perdón. Vamos a suponer más fácil. Más fácil. Para 10 vueltas, ¿cuánto tiempo se gasta? Por eso necesita tener el cronómetro adicional al celular. Porque no creo que lo pueda calcular al mismo tiempo. Ver la figura y medir el tiempo. En pantalla dividida. Sí, se puede. No sé. Hay celulares que sí. No, no sabía. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a medir. Usted marca más o menos, puede poner el cursor, le dice, bueno. En 1 minuto da 4 vueltas. Pero vamos a determinarlo para 10 vueltas. ¿Qué tiempo se gasta? ¿Ya? 2 minutos Vamos y a ver si medio. te resulta lo mismo. Entonces, comenzar a cronometrear cuando pasa por ese lugar, ya. Ay, pero espérese, tiene que dar la otra vuelta. ¿Listas? Vamos a ver si puedes. Ya. Listo. ¿Cuántas vueltas? Son 10 vueltas. Voy para la segunda. De la segunda, ¿verdad? Sí, señor. Tercera. Cuarta. Quinta. Ya va 1 minuto. Sexta. Séptima. Octava. Octava. Novena. Miércoles lo quité. Aquí, ¿verdad? Por ahí. No, profe, pero es que igual tiene que hacer es cuando termine de Tiempo. dar la décima. Ya. No, todavía no dije que termine de dar la décima. No, ya la dio. Estábamos contando cuando comenzaba la vuelta. Ahí. Y ahí. Duró 2 minutos con 12 segundos. A mí me ¿Cómo? duró 2 minutos. 2 minutos con 5. Sí, pero vuelve segundo todo. 2 minutos serían 120, ¿verdad? ¿Más? ¿Más cuánto? No sé, a mí me dieron 2,5, 2,2. Ay, 12. Miércoles, 2 Serían minutos y 12 segundos. 132 segundos. Ajá, exacto. Tiene que volverlo a segundos. Recuerda que todas las medidas deben ser en segundos, en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la modelación? No. Número de vueltas sobre el tiempo. O sea, Número de 10 vueltas, vueltas 10 100. entre 132. eso. 0,075. Eso. Ahí Pero estamos nos iniciando. da eso que estamos encontrando la frecuencia. Sí. Pero redondeado lo podemos redondear de muchas maneras. Puede quedar 0,1, 0,8, 0,076. 0,076. Sí, se toma lo mismo.
0,70 y algo. Puedes dejarlo así con dos decimales después. Porque da 0.07 con dos decimales. Ah, entonces tómale dos decimales. Los ceros los cuéntalos, no los cuentes, sino 70 y algo. O sea, daría 0,75. No, 0,0 me dijiste 75. Correcto. Así. Sí. Sí. Entonces, descubramos cuáles son las unidades de la frecuencia. Ahí al lado las vemos. ¿Qué dice la primera? Vueltas sobre segundo. Que sería lo mismo que decir hertz. Equivale a... Hertz. Hertz. Es zeta hertz. Mira cómo se escribe. O segundo a la menos uno. Así se escribe hertz. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Qué significa? Siento que ya lo había escuchado, pero no sé dónde. Ah, perfecto. A mí me gusta. Hertz. No, pero no vayan a decir hertz, como gomela, ¿no? Un poco así. Hertz. Que también equivale a escribir segundos a la menos uno. ¿De acuerdo? Okay. O sea, yo puedo escribir vueltas sobre segundo, lo puedo escribir HZ simplemente. O segundos a la menos uno, el resultado. Esas serían las unidades de la frecuencia. Recuerda que son vueltas sobre segundos. Mm-hmm. Veamos la segunda. ¿Cómo dice aquí? Periodo. Periodo. Tiempo. Niña. A ver. ¿Quién lo define? A ver. Es el tiempo empleado. Una vuelta completa. Uh-huh. Miramos la modelación. Es la que está encerrada. ¿Qué dice? Periodo es igual a tiempo sobre número de vueltas. Exacto. Número de vueltas 10. 132 segundos entre 10 sería. Uh-huh. ¿Y cuáles serían las unidades que quedan? ¿Segundos sobre? Segundos sobre vueltas. Pero si usted quiere estar trabajando de manera adecuada en física, la invito a que escriba siempre segundos, entendiendo que la parte de abajo son las vueltas. Es una vuelta, ¿verdad? Por cada vuelta. Es el tiempo que se gasta en dar una vuelta. ¿Lista? No entendí. Sí, o sea, es segundo sobre vuelta, ¿verdad? Pero tú puedes dejarla solamente sobre el segundo, lo que está arriba, entendiendo que lo de abajo es una vuelta. Profe, pero es el tiempo que se gasta en dar una vuelta, pero si nosotros ponemos varias vueltas, sobre no, pero más es una sola. Tiempo. No, es sí, una pero. Sola. Yo sí, colocaría. Ahí dice, el número de vueltas, no dice uno. En el resultado colocaría S igual a tal. Segundo sobre vuelta. A 13,2 segundos en este caso. Ajá, pero las entiendes que son por cada vuelta, ¿verdad? No, ok. Por una sola. Pero por una sola tendríamos que hacer el experimento de nuevo. No, porque si tú, ¿por qué? Me entiendo. Si tú lo divides. Ah, bueno, entonces. Al revés. Lo deduces así, dividiendo. 132. Entre 13,2. Ah, lo mismo que ya habíamos hecho que vos. El punto de referencia es la vuelta, ¿verdad? La vuelta como unidad básica. Si yo comparo la modelación 1 con la modelación 2, ¿qué puedo concluir? Que es lo mismo, pero no puede ser mejor de explicarme de nuevo la modelación 1. Lo que pasa es que tenía el internet como entrecortado, entonces no entiendo. Que las vueltas y el tiempo están relacionados. Profesor, usted puede mandar este video por WhatsApp. Sí, no te preocupes. Obvio. ¿Qué puedo concluir de lo anterior? A ver, vamos a ver. La frecuencia y el periodo son la misma modelación, solamente que cambia la posición del numerador y el denominador. Ojo, es la misma modelación. ¿Estás segura? Mucho no, cuidado. No, pero mire lo que estoy diciendo. Esa tiene los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos elementos. Pero la ubicación de la modelación es diferente. El numerador de la frecuencia es el denominador del periodo y el denominador del periodo es el denominador de la frecuencia. Muy bien. ¿Quién ayuda a Angélica a decirlo más rápido, ahorrando energía? A ver. Más rápido, ahorrando energía. A ver.
O sea, en los mismos elementos, solo que invertidos. ¿Ah? O sea, en los mismos elementos, solo que están invertidos. Eso. Que una es la inversa de la otra. ¿De acuerdo? Que la frecuencia es el inverso del... del periodo. Si la frecuencia es el inverso del periodo, mira cómo lo escribo entonces. Primero, yo puedo decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y puedo eso decir sí. Que el periodo es igual a frecuencia sobre 1. Y por consiguiente, podría deducir también, sacaré esa conclusión, fíjate lo que me faltaba colocar ahí, que se me estaba escapando. Por consiguiente, puedo deducir que el periodo es igual a temperatura. Pero es en el contexto de termodinámica. Acá estaríamos en el contexto de del movimiento circular. Eso. Se me olvidó colocar eso ahí. Ya sabemos esa modelación. Serían dos modelaciones adicionales para el periodo y para la frecuencia. ¿De acuerdo? También tenemos la velocidad lineal o tangencial, VT. La velocidad tangencial originalmente es la distancia sobre el tiempo. Pero ya tú sabes que la distancia es la circunferencia. Como ya lo sabemos aquí, ¿verdad? Si la partícula está rotando aquí, ella recorre una circunferencia. Y esa circunferencia nosotros la representamos, la simbolizamos con la letra S. ¿Sí la ven? La trayectoria que describe alrededor del círculo sería la circunferencia. Esa trayectoria que describe allí la marquita es la circunferencia. Es, ¿qué sería la distancia recorrida en el tiempo que vayamos a medir? Hay que tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado? Que esta T minúscula no se confunda con la T mayúscula. No es lo mismo. El tiempo es el que mides tú directamente en el cronómetro. ¿Y la temperatura? No, temperatura no. No vayas acá a temperatura porque ese es contexto de termodinámica. Esa es otra cosa. ¿Ya? Por eso que tienes que contextualizar, saber dónde estás ubicada. Estoy ubicado, estamos ubicados en el movimiento circular. Ahí la T mayúscula se llamará periodo. ¿De acuerdo? Hay que tener claro el contexto. Pero si me voy a termodinámica, por supuesto, esa T será temperatura. Si me voy a, ¿dónde más que ven? En química, ¿verdad? En química también ven eso. Atención con eso. ¿Qué más? La velocidad tangencial también se define como 2 pi por radio. Esa sería la fórmula de la circunferencia. Sé lo que recorre alrededor de ella sobre el periodo. Eso te va a dar la velocidad tangencial o lineal. Observas en rojo, en azul o en verde, que va acorde a cada sistema de medida. El rojo sería el sistema internacional, el azul sería el sistema sexagesimal, y el verde sería el sistema británico inglés. Y tendríamos esta cuarta, que se llama la velocidad angular. La vamos a representar con la letra esa creo que esa es la letra griega. Ay, se me olvida el nombre de ese ángulo. Omega no, porque el omega es el otro.
W es igual ese ángulo que ven ahí arriba, delta, sobre el tiempo. Ese es el ángulo barrido en una unidad de tiempo. Y eso se va a nosotros a considerar como unidades los llamados radianes sobre segundos. O sea, esto mismo que vemos aquí irá al lado acá. Vamos a ver si se logró pegar. No se deja. Eso sería lo mismo, radianes sobre segundo. O sea que el ángulo tiene que estar en radianes. Recuerden que radianes es un sistema de medidas angular. Y que el tiempo se mide en segundos. Por eso es importante eso. Cuando la tengan en minutos, también convertirlas. A su vez, la velocidad angular también se puede definir como 2pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. Sobre el periodo. Vale pi 13,4. Y eso significa radianes sobre segundo. Fíjate que del lado estoy colocando las unidades más frecuentes, ¿verdad? Para que no las vayan a olvidar. Usted les da el resultado. Así me estaba ayer preguntando una... 3,14. Profe, si me da una distancia, me tiene que dar en metros sobre segundo. La niña está equivocada porque si es distancia, nada más debe ser metros. Lo que me está diciendo es unidades de velocidad. Entonces, es diferente. Bueno, lo que yo necesito a ustedes, que para la próxima clase, que nosotros vamos, necesito que me midan, número uno, la frecuencia y el periodo. Yo les voy a mandar el enlace donde está la mariquita circulando. Tienen que buscar la manera que quede circulando. Vamos a regresar allá un momentico para que lo vean. ¿Cuáles son los que tienen que estar activados? Esto lo pueden desactivar si quieren. No mostrar vectores. ¿Cuál es el vector velocidad? Míralo ahí. ¿Cuál es el vector aceleración? Si quieren ambos. No. Debes escoger el movimiento circular. El trazado, si quieres la línea o si quieres puntos, que es la huella que deja. Esto es lo que vemos en realidad. Ese rastro que dejan las hormigas, a veces también. Si lo han visto, como las hormigas siguen una misma línea aproximadamente. Sí. Ellas despiden en el abdomen un ácido fórmico. Ese ácido fórmico, ellas las orienta unas con otras. Cosa de que si usted le disparatea, le mueve, pasa la mano, ellas pierden la orientación. Ellas se rastrean por ese olor, el ácido fórmico que tienen, que sale de la cola. O sea, una línea fija. O sea, una línea continua y esta es una línea discontinua. Son palabritas que se aprenden en cálculo. Continua, discontinua. Van a medir en factores de 2. ¿Cómo así, profesor? Primero van a medir el tiempo que tarda 2 vueltas, 4 vueltas, 6 vueltas, 8 vueltas. Y 10 vueltas. Van a medir el tiempo que tarda en hacer ese número de vueltas que acabo de decir. ¿De acuerdo? 2, 4, 6, 8 y 10. Hicimos el ejemplo para 10, ¿verdad? Bueno, ¿conocen este programa que estoy abriendo? Sí. Sí.
Hasta creo que lo pueden descargar en su celular, ahí lo pueden tener. Ahí se pueden, ahí creo que hay un WP, que es una aplicación de que simula eso. Eso les va a servir bastante. A ver. Número de vueltas. Ponemos en la primera columna. Y acá colocamos el tiempo colocado en segundos. Ya está convertido. Número de vueltas. 2, 4, 6, 6, 8 y 10. Ahí hacemos nuestra tablita. La hace usted bien bonita. Centrada. Echa colores, se inspira usted ahí. Negrillas. Y va anotando ahí. Midieron las dos vueltas, qué tiempo se gastó en segundos. Midieron las cuatro vueltas, las que seis vueltas, las ocho vueltas y las diez vueltas. Llenar la tablita. Llenar la tablita. ¿Pero puedes mandar este video? Sí, yo los paso, no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una gráfica en Excel. Vamos a hacer una gráfica en Excel. ¿Entre qué? Entre el número de vueltas y el tiempo empleado. Vamos a ver una relación entre el número de vueltas y el tiempo empleado. ¿De acuerdo? Ahí vamos a llenar en una siguiente columna vamos a llenar la frecuencia. La frecuencia se mide en vueltas o colocas nada más. ¿Eso qué significa? Hertz. Hertz. Hace otra columnita donde tienes el periodo. Se mide en segundos. Eso lo vamos a aprender a llenar en la próxima clase. Por lo pronto pueden ir haciendo la tablita. La que tenga la tablita la puede ir preparando ya. Cuando venga la próxima clase ya sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la armamos. Está bien. Ponemos negrilla. Relleno. Esa es una tabla de valores. Eso es lo que se hace en laboratorio. Y este es un programa muy poderoso que tiene Excel. ¿Qué te puede hacer eso? Ya la hice. Ya la hiciste, ok. Bueno, las demás pueden hacerlo. Si no, no tienen el inconveniente. Si tienen el inconveniente, háganla en su cuaderno. ¿De acuerdo? Y esa es la que me mandaría un pantallazo de cómo quedaría llena esa tabla por mensaje de WhatsApp. ¿De acuerdo? Le colocan el nombre de ustedes. En la próxima tomaré un ejemplo o alguna de ustedes. Profe, ¿qué título le ponemos al documento? Esta es tabla de valores. MCU. O le colocamos así, tabla de valores punto elementos del MCU. Profe, ¿dónde pondríamos eso? ¿Mm? En el trabajo que usted va a poner ahora, el nuevo. ¿O dónde lo pondríamos? No, o sea, eso lo vamos a hacer la próxima clase. Sí, pero me lo hacen por el WhatsApp. Ah, ya. Por el WhatsApp. O sea, eso lo vamos a hacer en la misma clase. Sí, lo van rellenando. Vayan tomándole los datos para que no se nos complique después la toma de datos. Pero eso sí necesitan tener el celular adicional. Que de pronto no todas lo tengan, ¿verdad? O sea que ya uno de antelación hay que buscar ir midiendo el tiempo de la segunda vuelta, el de la cuarta, el de la sexta, el de la octava, el de la décima. Ajá, exacto. Así como hicimos la de 10. Así van a ser para las otras. Registrar el tiempo en la tabla de valores en la segunda columna. Esperan para la próxima, lo hago yo, para que lo vean. Ustedes ya vienen con la tablita preparada. La que puede adelantar, se lo puede adelantar.
Y después vamos llenando otras variables. Lo tenemos que hacer igual también para los planetas del sistema solar. Entonces tenemos que aprender unas informaciones antes. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer más rapidito en Excel. Más rapidito. El ejercicio es mirar y comprender más o menos los elementos del movimiento circular uniforme. Bueno, chicas, estamos cansados todos, ¿verdad? Y todas ustedes. Entonces, nos vemos en la próxima. Hoy aprendimos bastante. Hoy aprendimos. Sí, señor. Sí, bueno, y fue interesante la clase. Ojalá que se lo aprendan y la sepan usar cuando estén en la universidad. Toda esta información. ¿Sí? Bueno, profesor. Bueno, profesor. Bueno, entonces, chao. Adiós. Chao, profesor. Gracias, chao. Chao a todas. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.